cuando nadie te quiera, cuando todos te olviden. Volverás al camino donde yo me quedé. Volverás como todas, con el alma en pedazos, a buscar en mis brazos un poquito de fe. Porque quiero que sepas que no sé de rencores. Y a través de mi madre me enseñó a perdonar. Y una vez que conozcas mis tristezas de José Luis Aguilar y su capricho norteño. Claro que sí, wow. Para salir. Nos vinieron a alegrar este viernes de inicio de mes. Lo estamos empezando muy bien con esta gran música. Muchas gracias, chicos. No, pues gracias a ustedes por habernos invitado. A ver, José Luis. Claro que sí. Dame a tus compañeros. Bueno. Tú eres el bailador. Aquí tenemos a mi amigo Iván Eduardo Aguilar Rosas, es hijo único mío, y mi amigo Junior. Leonardo en el bass Leonardo. Eléctrico. En la batería tenemos al amigo Francisco Antonio. Paco. Al amigo Ernesto en el bajo sexto. Hola, Ernesto. Al amigo Rodolfo López en el acordeón. Y un servidor de ustedes, José Luis Aguilar. ¿Y el capricho? ¿Por qué? Hiciste tu capricho y lo lograste. Hiciste una gran banda. Bueno, pues, así de fácil, ¿no? Ya estamos aquí, bendice Dios. Y sí, pues ya. Ya el tema ya está, el nombre ya lo traían desde hace tiempo, los compañeros se quedaron. Ni modo, ¿sí? ¿No? ¿De veras? Sí, ya tenía rato el ¿y grupo. ¿Y luego llegaste tú o qué? Llegué yo y pues. Dijiste, de aquí soy. Sí, dicen que el que quiera avanzar, aquí estamos, y el que no se quiera quedar, pues ahí se va quedando en el camino, ¿no? Desgraciadamente, oye, así la vida, así tiene que ser. No conozco gente alguna que no le guste esta música. A todo mundo nos encanta. Nos aviva, nos da energía. Nos da calor, nos dan ganas de
zapatearle, claro, ¿no? Que sí, que, sí, sí, esta música de verdad creo que nunca pasa de moda. Así es. Llegan generaciones, generaciones se van y las canciones, la música se va quedando en el recuerdo de cada quien, de cada persona. ¿Cuál es el éxito del Capricho? El éxito. Bueno, ahorita venimos promocionando esta canción de Cuando Nadie Te Quiera. Ok. Estamos haciendo la promoción de ese tema, es que viene en nuestro segundo disco. Es el más reciente, el más reciente disco que acaban de sacar. Y ya lo están vendiendo, ya están en las plataformas. Están en todas las plataformas, en todas las plataformas está. Ok. Igual en todas las redes sociales nos pueden visitar en el portal de www.másmusicabanda.com. Oye, dime una cosa, ¿qué otros temas traen? Pues traemos los que nos soliciten, ¿no? No, pero en el disco. En el disco trae como punta, trae que viene de punta es Cartas Marcadas. Ay, Cartas, oye, esa es Cartas Marcadas. No, no. Viene, sí, viene La Loba, viene El Lucero. A ver, Junior, ¿cuál otra? Caminos de Michoacán. Caminos de Michoacán. No, no es en el primero, pero es en este. Bueno, a ver, ¿se van a presentar en algún lugar? ¿Van a estar? ¿Ustedes vienen del Estado de México? ¿De qué parte? Sí, radicamos en Naucalpan, Estado de México. En Naucalpan, aquí cerquita. Sí, aquí cerquita. Aquí cerquita. Okay. Somos michoacanos, pero ah, de veras, y llegaron, se quedaron ahí en el Estado de México y ahí formaron el grupo. Sí. ¿Cuánto tiempo tiene ya? 15 años tienes. No, oh, 15 años. ¿Y tú de estar en la banda? Pues José Luis Aguilar, son los 15 años que están cumpliendo. De ahí conté yo porque pues los demás ya tienen más tiempo, ¿no? De toda la agrupación, pues soy el único que queda. Ok. De los iniciadores. Vamos a escuchar otro tema antes de irnos, para irnos al corte comercial. Vamos a corte y escuchamos otra. Vamos a corte, no se vayan porque vamos a seguir más escuchando esta música de Capricho norteño. Vamos a tocarles aquí las Cartas Marcadas, si es que le gusta a usted. Bueno, me encanta. Claro, con gracias. Gusto. No se...